Mi nombre es Betsabe Terrazas, tengo 21 años de edad. Yo vivo en Saltillo, Coahuila. Yo vivo con mi amado hijo, que tiene 3 años de edad. Está por cumplirlos. Es mi adoración, es mi alma entera. Vivo también con mi novio, mi actual novio. Tenemos muy poquito, pero es la persona con la que quiero pasar el resto de mis días. Juntos hacemos una familia maravillosa y a pesar de que hemos tenido problemas, y las hemos sabido afrontar muy bien y estamos muy tranquilos, muy conformes con nuestras vidas. En el modelaje tengo un año conociendo personas nuevas, tengo un año de experiencias inolvidables, de las cuales estoy plenamente orgullosa de haber vivido. Tengo la posibilidad también de aprender a controlar uniformemente mi cuerpo. Hay días que tengo desocupados que no estoy modelando. Entonces, yo diría que en esos momentos que estoy en stand-by, estoy jugando con mi hijo, estoy preparando de cocinar, estoy haciendo toda mi labor como ama de casa. También estoy aprendiendo a ser mujer, porque no solamente tomarte fotos o estar dentro del modelaje te hacen más mujer o te hacen menos. Siempre hay que ir por más, es lo que me han inculcado mis padres. Entonces, hasta donde yo pude llegar económicamente, que fue la preparatoria. A través del tiempo yo he procurado estudiar otras cosas, como lo que es prevención del lavado de dinero, cosas financieras, administrativas, certificaciones ante CONSAR para seguros y Afores. Nada de eso tiene nada que ver con el modelaje, lo sé. Pero es parte de mí, es lo que me ha hecho crecer, lo que me ha hecho relacionarme con todo esto. Hay muchas cosas que me han hecho feliz en el transcurso de mi vida, pero hay una cosa en especial que es lo que más me llena, lo que más me motiva, que es ser madre. Yo sé que muchas personas a lo mejor dicen, ay, pues cualquiera puede ser mamá y ahorita pues todas son muy adolescentes, pero no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es que un hijo te llegue, te tome la mano, te abrace y en las mañanas te diga mami, te dice mi guapa, te amo. Eso es algo muy, muy reconfortante. He tenido cosas muy felices, pero también he tenido cosas muy tristes. Yo creo que no puedo decir que todo lo que me ha pasado esté mal, pero eso no quiere decir que no me afecte, como fue a lo mejor un momento muy, muy corto en mi vida donde dije ya no puedo. Toqué fondo, estaba muy deprimida. Llegué a tener situaciones en las que decidí ya acabar con todo y a buscar las soluciones más sencillas, o entre comillas más sencillas, porque no me llevaban a ningún lugar. El momento más triste que pasé fue cuando yo me enteré que la persona que más amaba en ese momento, que la persona que más confiaba, me decepcionó, que decidió dejar toda mi confianza atrás, decidió que todo lo que yo había hecho por él, nada de eso servía. Hoy estoy en una etapa de mi vida que puedo decir que hay muchísimas cosas por delante. Aparte de mi juventud, tengo muchísimos ánimos de seguir aprendiendo. Yo diría que lo que hay delante, lo que está por seguir para mí, es seguir aprendiendo y seguir reconociendo a más personas el labor, porque eso es lo que te hace crecer, lo que te hace ser humana, lo que te hace ser mujer, aprender de las personas. En el presente me dedico al modelaje, y muy probable que en el futuro me siga dedicando a lo mismo. ¿Por qué? Porque el futuro no se mide, el futuro se vive. Entonces este es mi futuro, esto es lo que yo estoy haciendo, lo cual me enorgullece y me siento completamente satisfecha.